en Israel. Estados Unidos es el principal aliado de Israel a nivel presidencial, a nivel del Congreso y también a nivel del pueblo estadounidense. Y Estados Unidos ha dicho de forma abierta, contundente, inequívoca, y ojalá escucháramos a todos los países del mundo hablando de esa forma, de que apoyan a Israel, apoyan su derecho a defenderse. No solamente lo dicen, sino que también lo demuestran con hechos y están en estos momentos ayudando a Israel, enviando ayuda para que Israel realmente se pueda defender. Están enviando portaaviones para ayudar a Israel en esta guerra. Y creo que esa muestra de hechos vale más que cualquier otra cosa que se pueda decir en los medios de comunicación. Gracias. Isaac, estás usando dos veces tu turno. Te contesto de mi punto de vista personal y también de lo que estamos haciendo en las redes de Israel en español. En primer lugar, sí, es muy importante mostrar el salvajismo de Hamás, mostrar quién es el enemigo al que nos enfrentamos, mostrar realmente, como tú decías, que no discriminan entre niños, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, de todas las religiones, de todos los credos, etcétera. Y es importante mostrarlo. Ahora, dentro de esto de que es importante mostrarlo, sí tomamos ciertas medidas para cuidar, por un lado, nuestra moralidad y, por otro lado, también la seguridad de Israel. Y ya voy a explicar a qué me refiero. En primer lugar, nuestra moralidad. Queremos mostrar el salvajismo de Hamás, pero para mostrar el salvajismo de Hamás creemos que no es necesario poner cada una de las imágenes sangrientas y cabezas decapitadas y cuerpos quemados para mostrar lo que están haciendo. Y sí lo hacemos a través de imágenes de familias que fueron asesinadas, sí lo hacemos a través de videos que muestran momentos del ataque, lo hacemos mostrando cómo los terroristas se infiltraron y creo que eso habla bastante fuerte y bastante claro de lo que es la organización terrorista Hamás. Dicho esto, y también un tema de seguridad, que no es menos importante. Disculpen que en un momento pare, pero se me está desconectando la computadora por la batería. Un segundito. Entonces decía, también hay un tema de seguridad. ¿Y a qué me refiero con un tema de seguridad? Nosotros tomamos también la decisión de no difundir rostros de personas secuestradas que no han sido públicamente reconocidas y que no han sido públicamente también reconocidas por la familia. O sea, que la familia aún no sabe que estas personas están secuestradas. ¿Por qué? Uno, otra vez, por un tema moral de que nosotros creemos que las familias tienen que ser los primeros en saber que sus familiares están secuestrados y no que sea algo que primero salga en las redes sociales y después los familiares se enteren, eso por un lado. Y por otro lado, un tema de seguridad, nosotros sabemos que muchos de los secuestrados obviamente tenían con ellos sus teléfonos, tenían con ellos sus redes sociales en esos teléfonos, su WhatsApp, y muchas veces nosotros, por estar compartiendo imágenes, por estar compartiendo tal vez ubicaciones de lugares donde pasaron las cosas, le estamos dando información al enemigo que no queremos darle. Incluso cuando caen cohetes, muchas veces no decimos en qué ciudades caen, porque no queremos que el enemigo sepa cuál de los cohetes que lanzó impactó en dónde y cómo tienen que apuntar la próxima vez para que impacte en el mismo lugar. Entonces, como digo, tenemos. Sí, como decía Isaac, estoy de acuerdo contigo en que sí, tenemos que mostrar la brutalidad del Hamás y es uno de nuestros esfuerzos principales en este momento, mostrar quién es el enemigo al que nos enfrentamos.
Pero, de vuelta, creo que dentro de esto tenemos que cuidar también nuestra moralidad y mostrar quién es el Estado de Israel y quién es el pueblo de Israel y qué es importante para nosotros. Y para nosotros la dignidad humana es importante, de nuestros ciudadanos y los ciudadanos palestinos. Otra vez, no digo que no hay que compartir imágenes de la masacre, no digo que no hay que compartir imágenes de las víctimas, no digo que no hay que compartir imágenes de los secuestrados, pero siempre dentro del marco de lo que se puede, de lo que las familias conocen también y de lo que nos ayuda, por un lado, a transmitir el mensaje, pero por otro lado, a cuidar nuestra moralidad. Hemos publicado igual imágenes muy fuertes, las pueden ver en nuestras redes sociales. Sí hemos publicado imágenes de familias que están secuestradas llorando y pidiendo ayuda. Hemos publicado imágenes de familias que fueron asesinadas, no mostrando los cuerpos de la familia, sino mostrando la familia como era cuando estaba viva. Para nosotros eso también es un mensaje importante, porque cuando uno ve un cuerpo, tal vez da un poco de dolor y da un poco de, digamos, como tú decías, hasta un poco de morbo, podríamos decir, un sentimiento de incomodidad, pero creo que además mostrarlos en vida y mostrar quiénes eran y mostrar que son niños, padres, jóvenes, ancianos y demás que tenían una vida, que tenían una historia, que tenían sueños, que tenían una familia, creo que eso también forma parte de sensibilizar con las víctimas justamente que hemos tenido hasta estos días. Yo les puedo contar, por ejemplo, casos de una familia, lo publicamos hoy también en las redes, dos padres que estaban en su casa cuando escucharon que los terroristas estaban llegando cerca, escondieron a sus dos hijos, dos gemelos, bebés de menos de un año, los escondieron en el refugio y ellos hicieron todo lo posible para que los terroristas no entren. Los terroristas terminaron asesinando a los dos padres, dejando a estos dos niños huérfanos y los dos niños, otra vez, bebés de menos de un año. Se quedaron solos durante 12 horas hasta que llegó el ejército de Israel, los ubicó y los rescató. Y estas son historias que pueden de alguna forma ejemplificar lo que es esta masacre, lo que es esta tragedia, pero sin necesidad de mostrar tal vez los cuerpos de esta pareja que fue asesinada por el Hamás. No. A los que quieren ver la grabación, la vamos a pasar también en el grupo de WhatsApp, el que mandé antes. El que quiera sumarse va a volver a mandarlo por si alguien entró al chat después, o sea, entró al Zoom después. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos varios grupos de WhatsApp. Este es uno de ellos en el que informamos de forma constante sobre lo que está pasando en Israel y están invitados a sumarse. Y ahí vamos a mandar también la grabación. Si no tenemos ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, David, veo que abriste el micrófono, no sé si quieres decir algo. No, simplemente para agradecerte, Gabriel, por todo el esfuerzo que estás haciendo. Sabemos que es bastante exhaustante todo este trabajo que estás haciendo y ya es la quinta o sexta entrevista del día. Entonces, nada, simplemente para mandarte fuerzas y un gran abrazo de parte probablemente de todos los que estamos conectados aquí y que pronto sepamos de mejores noticias, que mejoren las cosas y cuenta con nosotros para seguir apoyándote y quiero que te vayas a descansar también un poquito, que vienen días largos por delante. Así que agradecerte, aprovechar a la gente que por el chat se compartieron ahí las redes de Gabriel y de Israel en español y el chat de WhatsApp para que estemos siempre al tanto y simplemente palabras de agradecimiento y fuerza para que podamos salir de esta y escuchar mejores noticias pronto. Amén. Sumo a eso, David, nada más, ya que abres disculpen que interrumpo. Son las 2 y 43 de la mañana en Israel y en este momento, no sé si lo van a ver en la cámara, el ejército está mandando un mensaje de que están sonando las alarmas en el sur. Imagínense, 2 y 44 de la mañana, familias en el sur de Israel teniendo que correr a esta hora a los refugios. Bueno, seguramente no corriendo porque están durmiendo en el refugio desde antes, pero bueno. Lo que quería compartir justamente, David, es que realmente me da mucha fuerza también verlos a todos ustedes aquí, ver a los cientos de personas que se sumaron acá durante estas casi 2 horas para escuchar de Israel. Yo les digo que son días muy fuertes, estamos trabajando 22, 20, 21, 22 horas al día para mostrar la realidad de Israel, durmiendo poco por el trabajo, durmiendo poco por la situación, a veces casi como máquinas, intentando mostrarle al mundo esto, compartiendo una y otra vez la realidad de lo que está pasando en Israel. Y creo que realmente también es momento de entender que de este lado del mundo, más allá de los titulares, más allá de las noticias, más allá de las cifras, hay personas acá, hay personas que estamos atravesando esta realidad, hay personas que estamos sufriendo, doliendo, llorando. Como decía al principio, creo que no hay ningún israelí que no tenga un conocido.
que haya sido secuestrado, que no haya sido secuestrado, asesinado, desaparecido, que haya estado, que esté enrolado en la reserva del ejército, lo que prácticamente todos tenemos y es algo que nos toca muy, muy en el corazón. Hay también buenas noticias a veces. Algunos conocen porque están en el grupo de WhatsApp. Había, por ejemplo, una pareja de un israelí mexicano y su esposa panameña que estaban desaparecidos del día sábado y todos pensábamos que estaban secuestrados en manos de Hamás. Y afortunadamente hoy, hace un rato, los encontraron vivos, se habían escondido para salvar sus vidas y los encontraron y ya están con la familia. Yo tengo en lo personal un amigo acá de la vida desde hace muchos años que estaba en la fiesta. No hablamos de la fiesta hoy, pero hubo una fiesta el sábado cuando comenzó esto, había una fiesta al aire libre, muy cerca de Gaza, y fue uno de los principales focos de ataque del Hamás. Mataron a 260 personas en esa fiesta. Tengo un amigo mío que estaba en esa fiesta y durante muchas horas también pensamos que estaba secuestrado y realmente estaba así en el lugar donde atacó el Hamás. Estuvo así durante un tiempo como rehén, pero gracias a Dios también fue liberado y está ahora con su familia, sano y salvo y con mucha fuerza. Y creo que en medio de toda esta tragedia hay que mantener, disculpen. Hay que mantener la esperanza, hay que entender, como decía antes, que habemos personas aquí del otro lado del mundo y que por aquí alguien decía, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Decía antes, esto es una guerra que no comenzamos nosotros, es una guerra que no queríamos nosotros, pero ahora estamos en esta y estamos seguros que vamos a salir victoriosos y estamos aquí para quedarnos. No, ninguna organización terrorista. Nadie en el mundo puede negar el derecho del pueblo de Israel a existir en esta tierra y así va a seguir siendo. Así que, Am Israel Hay, disculpen así por la parte emotiva al final de esta charla, pero realmente días bastante difíciles. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por escuchar y realmente esperando que tengamos mejores noticias para compartir y seguramente nos estemos volviendo a encontrar en las próximas, en los próximos días, semanas. Acá de vuelta, ojalá y puedan volverse a sumar y espero que haya servido un poco para informarse, para organizar un poco la información, para responder preguntas. Y bueno, Juli Cohen, querido Juli Cohen, recién casado, voy a dejar de grabar un segundito acá de todas formas, pero Recording Juli, si te quieres stopped. decir algo, creo que tienes la mano levantada. Ah, mostrando el anillo y todo. El audio, ahí va. Bueno, primero que nada, gracias, Gaby, por estar casi a las 3 de la mañana, despierto todo el día, aguantando todo. Primero que nada, eso. Gracias también por contarnos a todos nosotros de manera fácil y sencilla y amistosa de todo lo que está pasando en Israel, que es algo que necesitábamos. Y creo que llegamos a un pico de 600 personas a escucharte. Y como siempre te digo, vamos arriba. O sea, y sí, siempre me decís a mí y me inculcaste esa frase, vamos arriba y a no bajar los brazos. Eso, nada más. Sí, es Juli, vamos arriba. Como decía antes, ustedes saben, nosotros, el pueblo judío, lo saben los judíos y lo saben también los no judíos, hemos sufrido persecuciones desde hace generaciones, nos han torturado, nos han intentado exterminar, nos han perseguido, han intentado hacer todo lo posible para que no estemos acá, pero acá estamos y vamos a seguir estando. Buenas noches a todos acá desde Israel y espero que tengamos días mejores y que podamos seguir estando conectados. Saludos.